Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos un lunes más a Canal 10 Televisión, SR Canarias y también Diámetro Televisión Gran Canaria con nuestro programa semanal, esta horita y media que compartimos con todos ustedes cada semana con la información del mundo del motor. Espero que no quieran perderse este programa. Recuerden que mañana, también martes, a partir de las 2 de la tarde, se repite también a través de Canal 10 Televisión y también se queda en SR Canarias, al igual que en Diámetro Televisión. Como siempre, un placer estar aquí, compartirlo con ustedes en un fin de semana que, bueno, no ha habido actividad prácticamente en Canarias, en el mundo del motor, pero que este fin de semana va a haber muchísima actividad, sobre todo con el Rally Isla Bonita de La Palma. Diego Delgado, saludos. Saludos, muy buenas noches, Silvio, a ti y a todos los televidentes también de SR Canarias, de Sobre Ruedas a través de Diámetro Televisión, Canal 10 Televisión, y como no recuerdo, estamos a través de Instagram, seguimos subiendo también esos pues seguidores a través de Instagram, SR-Canarias, que nos pueden seguir a través de Instagram. Pues sí, este fin de semana no hubo mucho evento en el mundo del motor, pero lo pasamos en grande en Ravelo, Silvio, en la Tasca Abreu, con el amigo Iván González, con Daniel, bueno, con Fabi, con todos. Pasamos un buen día ahí con la tertulia que hicimos el motor, reencontrándonos con mucha gente, con el amigo Luis, por ejemplo, con el Percha, estaba por ahí el amigo Lassi, vimos también a Pedro Fernández, bueno, muchos pilotos que pasaron, que luego veremos imágenes también de esa fiesta del motor que vimos en Ravelo este pasado fin de semana. Y la última hora la tenemos de Rally Islas Bonitas de La Palma también, de Rally La Palma Islas Bonitas, pues Trofeo SICAR, la última hora la tenemos porque será la, creo que es la quinta prueba del Campeonato Autonómico de Rally. Efectivamente, por ello todo hablaremos, veremos imágenes también de las nuevas instalaciones de BR Motor que ha inaugurado Vertis, sus nuevas instalaciones en el municipio de Tacoronte. También le traemos imágenes, por supuesto, esa fiesta del motor. También tenemos el Campeonato del Mundo de Rally. El World Rally Car ha llegado a tierras griegas este fin de semana con el Rally Acrópolis. Y cómo no, el Princesa de Asturias, que también es el Supercampeonato de España, también se celebró este fin de semana. De ello todo le llevaremos un resumen, con algún resumen también con imágenes del karting Gran Canaria, celebrado esa prueba del Campeonato Autonómico de Karting este fin de semana. Y comenzamos y lo vamos a hacer con el World Rally Car. Nos vamos a tierras griegas, nos vamos al Rally Acrópolis, un rally celebrado este fin de semana por todo lo alto y que el Campeonato del Mundo prácticamente pues está ya casi decidido, pero a falta todavía aún de tres pruebas para que finalice esta temporada 2022. Estamos viendo imágenes, ya las primeras imágenes del Rally Acrópolis, Diego. Pues Rally Acrópolis, perdón, 2022, oficialmente la 66 Eco Acrópolis Rally Grecia. Fue la 66ª edición y la décima ronda de la temporada 2022 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró pues del 8 al 11 de septiembre, pasado fin de semana, y contó con un itinerario de 16 tramos sobre tierra, que sumaron pues un total de 306 kilómetros, 65 cronometrados. Fue también la novena ronda de la Campeonato WRC2 y WRC3. Ahí vemos esa imagen donde el ganador de la prueba fue el belga Thierry Neuville, que pues en un hecho histórico para Hyundai Ser Mobi WRT lideró el primero, el segundo y tercero de la estructura, fueron primero, segundo y tercero de la estructura coreana en el Campeonato Mundial de Rally. Tanak pues terminó en la segunda posición, descontándole puntos al líder del campeonato, Kalle Rovanperä, que apenas pudo sumar un puñado de puntos, mientras que el último escalón del podio lo ocupó Dani Sordo, que su tercera participación en la temporada consiguió su tercer podio. Además de haber logrado bloquear el podio con pilotos de Hyundai, y logró su tercera victoria consecutiva en el campeonato, de hecho inédito desde su regreso al campeonato en 2014, que regresaba al campeonato WRC. En WRC2, el finlandés Emil Lindholm se hizo con su segunda victoria de la temporada en una muestra de superioridad. Lindo pues lideró la prueba desde el segundo tramo cronometrado hasta el final, superando por más de 30 segundos a su compañero de equipo Nicola Greisi, con por más de 3 minutos al chipriota Alexandro también, que era pues piloto dentro del WRC2. En el WRC3 Open, el paraguayo Diego Domínguez Jr. consiguió en Grecia su primera victoria de la temporada y la primera en la categoría para un piloto paraguayo. El irlandés William Greaton, que marchaba pues primero, pero tuvo que ceder el liderato a Domínguez, finalizado en la sexta plaza. Y el local, pues Karin Nikola, en su primera prueba del WRC3, terminó en la tercera posición, mientras que en el WR3 Junior, Cecilio, cuatro pilotos llegaban con posibilidad de hacerse con el título: Sami Pajari, Armstrong, Robert Birbe y Lauri Joana. En la primera jornada de la competición, Pajari se volvió obligado a retirarse, reengañándose al día siguiente, y Joana perdió tiempo por daños de la suspensión trasera. Armstrong también perdió tiempo al tener que pues detenerse para cambiar una rueda, dejando a Birber con una cómoda ventaja que administró para conseguir la victoria y el título. A partir de ahí, pues cuarto dentro del WRC fue Lappi con Janek, con Toyota GRC Yaris WRC. Sexta posición pues la tenía también otro de los pilotos, pues dentro de Piri Luis con el Ford Puma World Rally Car.
Bueno, pues este es más o menos un resumen de lo que estamos viendo de esta prueba del Campeonato del Mundo, el World Rally Car, que llegaba a tierras griegas este fin de semana y por todo lo alto. Además estaba Rogelio Peñate también en el T-Rally, ¿no?, de copiloto, me parece. Pues, buscamos rápidamente porque sale una noticia que te... Sí, Diego Peñate, Rogelio Peñate, que estaba con Diego Domínguez Jr., que vencía dentro del WRC3. Efectivamente, ahí estaba el piloto Gran Canario participando también en esta prueba del Campeonato del Mundo, el World Rally Car, y como todos saben, pues bueno, de triplete, de Hyundai Motor Sport, que se alzaba con los tres primeros cajones de podium, donde el tercero precisamente lo ocupaba el piloto español Dani Sordo en este en Rally Styria Nubil. Octanaz fue segundo y Dani Sordo tercero. El cuarto clasificado fue para Luz Vettel ya con el Ford Puma Rally 1, la quinta posición para Chris Brink, también con otro Puma, también Rally 1, y la sexta posición la ocupaba el piloto Kazuta, también con Toyota Yaris híbrido, que eran los seis primeros clasificados en este en rally griego, donde, bueno, hay que decir que también estaba, pues, Rogelio Peñate, como decíamos, con Domínguez, ocupaban el puesto 26 de la general, ¿no? Pues sí, ocupaba el puesto 26 de la general dentro de este rally de Acrópolis, que seguimos viendo esas imágenes también espectaculares, que bueno, que nos están pues estamos viendo a través de Canal 10 Televisión, Diámetro Televisión Gran Canaria y SR Canarias. Bueno, pues a falta de tres pruebas para que finalice el Campeonato del Mundo de esta temporada 2022, hablamos del Rally Nueva Zelanda, que se va a celebrar del 29 de este mes de septiembre al 2 de octubre, el Rally en RAS de Cataluña, que es del 20 de noviembre, perdón, de octubre al 23 de octubre, y la última cita será el Rally del Forum Japón, este es un nuevo rally también dentro del Campeonato del Mundo, que será del 10 del 11 de noviembre al 13 de noviembre. Son los tres rallies que restan y de momento sigue liderando Kalen Rovanperä, que prácticamente tiene el campeonato en su bolsillo, si no pasa nada, sigue cogiendo puntos, que es lo más importante. Octanaz el segundo, se encuentra Kalen Rovanperä con un tiempo, con unos puntos de 207. Y el segundo clasificado es Octanaz con 154. La tercera posición la ocupa Thierry Neuville con 131 puntos. Y buscamos a Dani Sordo, que está en la posición número 8 de la clasificación general del Mundial con 49 puntos. Esto es lo que restaba este fin de semana del Campeonato del Mundo en Grecia. El rally griego, el rally Acrópolis, que no es tan duro como era de antaño este rally griego, pero bueno, que sigue estando ahí en ese Campeonato Mundial y con estos nuevos vehículos, la nueva generación de vehículos de competición de cara al Campeonato del Mundo. Bueno, pues llegamos al rally griego, que hay que felicitar, por supuesto, a todos los pilotos que estaban este fin de semana en esa prueba del Campeonato del Mundo, y sobre todo que, bueno, a falta de esas tres, pues decir que prácticamente, como decíamos ya, el joven piloto Kalen Rovanperä se puede adjudicar ya esta temporada 2022. Dejamos eso y nos vamos, Diego, a la inauguración de BR Motor, ¿no? Pues sí, una inauguración espectacular del amigo Berti Díaz, también en BR Motor, justamente la paralela autopista, pues, de Taconón de Silio, bajo de lubricante Food y Espe Máquina, pues podrán encontrar ese servicio rápido, pero que sigue también en la carretera de Tegueste, pues abierto el amigo Berti. Pero estas nuevas instalaciones, verán unas imágenes espectaculares, un taller donde tiene alineado 3D, lavado, cambio de neumáticos, servicio rápido, servicio, pues, mecánica en general, bueno, varias cositas tiene el amigo Berti, así que no, disfruten también de esas imágenes que le hemos traído de la inauguración de BR Motor, como dije yo, en la paralela autopista Tacoronte, pues ahí se encuentra BR Motor Sport. Pues hasta ahí nos vamos a ver esa inauguración de las nuevas instalaciones de BR Motor en el municipio de Tacoronte. Hola, mi nombre es José Alberto Díaz Molina. Pues nada, agradecerle la presencia de ustedes y toda la gente que ha venido por aquí a visitar nuestras nuevas instalaciones.
también recordarles que seguimos con las instalaciones de Tegueste en la calle Cuesta San Bernabé en Tegueste y nada, y prestamos también lo mismo, servicio de mecánica general, el servicio rápido, neumático, escape, todo lo que es lo del sector del automóvil. Y cualquier consulta, cualquier duda, llamar al teléfono, a la página o, y ponerse en contacto con nosotros y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Hola, soy César y yo en BR Motor tengo mi parte de mi taller. Quiero desearle a mi padre en este nuevo proyecto mucha suerte. Bueno, las nuevas instalaciones de BR Motor, recuerden que están en la paralela de la autopista, en las instalaciones esas acristaladas donde está precisamente Espe Máquina y Foot Lubricantes, pues en la parte baja se encuentra BR Motor con sus nuevas instalaciones, así que deseamos muchísima suerte a Berti y todo su equipo de cara a esas nuevas instalaciones en el municipio de Tacoronte, y que sí que también hubo después una paella de una fideuá, una paella... No sé, ustedes, ¿por qué se quedó Cecilia? Que estuvo muy, muy bien, así oye, que... Oye, por cierto, que César, que no se escuchó bien el audio porque, bueno, un problemita que tuvimos ahí en la mesa, pero César decía que le mandaba mucha suerte a su padre en esa nueva andadura con el nuevo taller, así que, bueno, César, hijo de Berti, que fue el que nos enseñó el taller y el que nos hizo guía en todo momento. ¿Sí? Claro, y que ya tiene su taller particular ahí también. Sí, 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 lo vamos a pillar paso de rueda de todas maneras. Bueno, pues las nuevas instalaciones están abiertas ya desde hoy lunes y se han abierto esas instalaciones de BR Motor, así que cualquier cliente que esté interesado que de BR Motor que puede pasar por esas nuevas instalaciones ya, aunque también en Tegueste siguen estando abiertas sus instalaciones de hace muchísimos años. Pues sí, dice por aquí Ricardo Hernández, buenas noches a todos y a todas, otro lunes más esta semana, semana de rally. Mucha suerte a todos para el Isla Bonita. Cristian González, buenas noches, llega la semana grande del Isla Bonita. Juan Luis Barrera dice buenas noches, Siri, buenas noches, Diego, buen programa, gracias al amigo Juan Luis de Juan Luis Motores por aquí, la victoria de Acentejo. Dice Federico Bello, buenas noches equipo y mucha suerte para el Isla Bonita. Abraham Arbelo dice buenas noches, Juan Aguirre Granado Gil dice un saludo equipo. Pues bueno, a día de hoy, de momento, casi seguro que estamos en el Isla Bonita de Silio. Estamos al 90%, puede ser que estemos, bueno. El 10 es el más complicado siempre. El 10 es el más complicado siempre, puede ser que estemos en Isla Bonita, lo vamos a retransmitir, eso sí, en directo, como lo hemos hecho pues, desde muchos años, pero estamos intentando también estar desde la Isla Bonita de La Palma, con nuestro set móvil también ubicado en Rally, para llevarle esa quinta cita del Campeonato Autonómico, donde vamos, si vamos a estar y está confirmado ya, en el restaurante Grill Los Chorros, en el Rally de Terror, con tres tramos en directo, que vamos a llevarles desde el restaurante Los Chorros Grill, justo pues en, ¿cómo se llama? El tramo de Los Chorros. El tramo de Los Chorros. Sumacal. Sumacal, creo que se llama, ¿no? Pues de la zona de Sumacal. Pues si no, yo no hay que me corrija por aquí. Así que ya eso sí está confirmado, que estaremos en el Rally Villa de Terror. Bueno, le mandamos un saludo a Juan Luis, que también de Juan Luis Motor Sport, que se encuentra aquí en la Victoria de Centeno, su taller también, por supuesto, especialista en Subaru, es un manita con los Subaru, los motores Bose, eso se los lleva como nada. Pues sí, especialista en la marca Subaru, amigo Juan Luis Motor Sport. En los mecánica en general. En los Corsas también. También. Bueno, pues esas son las instalaciones de Juan Luis Motor Sport aquí en la Victoria Centejo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, le damos los consejitos y seguimos con nuestro programa compartiendo esta horita y media con todos y cada uno de ustedes.
Real Automóvil Club de Tenerife. Fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racer Rack es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Que si los libros, el uniforme, la mochila y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlanticoautocentros.com o redes sociales. ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Años pasan y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al futuro, entiendo que hay vivencias que nunca se van. Cicar, siempre contigo. Bueno, fin de semana para el campeonato de karting, celebró en el Karting Club Gran Canaria. El fin de semana, esa prueba del campeonato, nosotros no pudimos estar, no tenemos imágenes, pero sí vamos con imágenes de archivo de lo que tenemos nosotros en nuestro archivo de sobre ruedas para llevarle la clasificación, cómo estuvieron las cosas en esa prueba del campeonato en Gran Canaria. Así que con la Federación Canaria de Turismo, Federación de Las Palmas, que se pusieron las pilas para esta prueba también del campeonato regional. Pues sí, prueba del campeonato regional llegaba a Gran Canaria, circuito de, pues, de Gran Canaria, el Gran Karting Club de Gran Canaria, y con el Chicharro, que bueno, que hacía pues esta prueba, y al igual que el amigo Guzmán, que llevaba todo el tema de los tiempos, que nos ha mandado todas y cada una de las clasificaciones. Hay que decir que en Gran Canaria pues hay una escuelita de karting, sí, que se llama Cecilio La Mini Rocky, que bueno, que lleva José Luis Chicharro, y que son motores de cuatro tiempos, no son motores tampoco de competición como los carros que estamos viendo en pantalla. Y bueno, pues en esa categoría habían cinco pilotos dentro de esta escuelita de karting. Hay que agradecerse a José Luis Chicharro, dar las felicidades por lo que hace también por esa categoría Mini Rocky. Ganaba Jaden González Hernández, segundo era Gravir Santana, tercera posición para Diego Daniel Rodríguez, cuarto fue Aymar Santana y quinta posición para Jaime Santana Gómez. En la categoría de Alevín ganaba pues Rubén Pérez Cabello con CRG, segundo Eric Lee, tercera posición para Noel Navarro, el piloto Santiago Ortega, cuarto fue Azar Hernández, quinta posición para Diego Hernández, sexta fue Abril García y séptimo fue Neyen Prieto Ruiz con CRG. Eso fue la categoría Alevín, que habían siete clasificados. En la categoría cadete, busco por aquí rápidamente que le di la vuelta a la hoja, pues eran tres los pilotos que se clasificaban. El primero fue Adrián Cabrera, segundo Amin Navarro y tercero fue Adrián Cruz Hernández, fue el piloto tinerfeño, fue tercer clasificado entre la categoría cadete. En junior, pues eran seis clasificados. Primero fue Oscar Luis Chicharro, segundo fue Maximilian Smokin, tercera posición para Juan Regalado, cuarto fue Adán Elostan, quinta posición para Benoaura Tacoronte y sexto fue el piloto de la Isla de Hierro, Aymar Fariña. Si nos vamos a la clasificación de caseta y DD2 Master, pues en DD2 vencía Daniel Ramos de La Paz, DD2 Master vencía Julio Daniel Mena y en caseta fueron tres los clasificados, Vicenzo Marino fue el líder, segundo Decio Fiorini y tercera posición para Mario Hernández Cabello. Eso fue lo que
pues llevó en sí la carrera del campeonato regional del circuito de Gran Canaria, Silvio, este pasado fin de semana. La próxima prueba del campeonato regional va a ser aquí, ¿no? Sí, en Tenerife, en el mes de diciembre. Bueno, pues quedan todavía dos mesitos por delante. Como por aquí, el 2 y 3 de diciembre, pues será la siguiente cita del campeonato regional. Bueno, pues las ruedas chicas, como así la denominamos, que siguen evolucionando adelante con ese campeonato autonómico, los campeonatos provinciales también que se celebran tanto aquí como en Gran Canaria, esos campeonatos provinciales de las ruedas chicas, el mundo del karting, que bueno, es el futuro de nuestro deporte del motor, de ahí salen los grandes pilotos, y puede haber una noticia a lo largo de estos días muy, muy, muy importante de un piloto precisamente de la, que salió de las ruedas chicas y que está haciendo cosas muy, muy, muy grandes ahora mismo esta temporada 2022 y va a seguirlas haciendo seguramente durante mucho tiempo. Pero puede decir el piloto primero decirlo, sí. Sí. Santi Consín Junior. Sí. No me digas que va a ser el tramo espectáculo ahí, Los Llanos con... No. Va a ser algo importante y que le deseamos muchísima suerte también al equipo de Santi Concepción Junior, de pilotos y equipo de Los Llanos de Arianes, de la Isla Bonita de La Palma, que no tiene un karting en la Isla Bonita, y sin embargo miren cómo salen pilotos que ya salieron en tantaño algunos más, también en el campeonato de las ruedas chicas. Y que están con las colitas de karting en la Isla de La Palma también, Cecilio, con, bueno, pues en cada municipio que apoya también el karting, está el amigo Santi Concepción Junior, tiene sus propios car y está dando pues una escuelita de karting que yo creo que para el poco espacio a lo mejor que tiene la Isla de La Palma, que al no ver circuito y demás, pues bastante bien se lo están currando también. Aquí felicidades a Santi Concepción, Junior y al amigo Artocayo, a Diego también, que pone su granito de arena. Pero cuando hablamos de que, por ejemplo, la escuelita de karting en la Isla de La Palma, pero estamos hablando de 28, 30 participantes cada vez que se hace. Sí, y no está apoyada de momento por el Cabildo de La Palma. De momento no, pero seguramente el Cabildo tomará nota de eso para la próxima temporada, si eso puede estar con el autonomismo, la cuna del autonomismo que es el mundo del karting. Vamos a irnos al Asturias, nos vamos al Princesa de Asturias porque la ciudad de Oviedo acogió este fin de semana el Supercampeonato de España de rally. Ahí estamos viendo las primeras imágenes de un rally apasionante, además porque bueno, las retiradas de algunos pilotos hizo que otros pues pilotos jóvenes se estuvieran en los primeros cajones de podio, ¿no? Pues sí, la retirada de algunos pilotos, la mala suerte de Raúl Hernández también, esperemos que esté en la Isla de La Palma, pues siguiendo la Copa Disa Orbecam Sport & Youth, Cecilio, porque tuvo mala suerte junto a Aitor Cambeiro en este rally, una pena de Raúl Hernández, ese golpe que sufrieron en este rally Principado de Asturias, el de Oviedo, este pasado fin de semana. Pues Principado de Oviedo este fin de semana, se aprueba del campeonato, Supercampeonato de España de Rally, que estamos viendo imágenes, hemos visto imágenes como Pepe López, que no podía terminar este rally cuando dominaba también esta prueba. Pepe López, que no acababa, era Cohete Suárez, parece, Cohete. Efectivamente, que no lograba acabar este rally, que bueno, con una nueva promesa del autonomismo nacional, pues se alzaba con el primer cajón de podio, ¿no? Pues sí, Alejandro Cachón y Alejandro López han proclamado pues vencedores de la 59 edición de Rally Blendio Princesa de Asturias, Ciudad de Oviedo, tras una nueva cita del Super Ser cargada de emoción hasta el último tramo cronometrado, que ha sido marcado el desarrollo de la prueba, que hasta tres líderes distintos durante dos etapas del rally. Pepe López y Borja Rosada se mantienen en cabeza del Campeonato de España tras acabar segundo. También Hyundai sigue liderando en la clasificación de marca, ya que Suleyen Pernía y Alba Sánchez finalizaban cuartos en Oviedo. La carismática prueba asturiana no decepcionó a nadie, Cecilia, a pesar de que no recibió la visita de la lluvia, como es costumbre en este rally Princesa Asturias. El nuevo recorrido resultó muy exigente y propició bonitas batallas en todo momento. El viernes se vivió un cerrado duelo entre López, Cachón y Suárez, que el sábado se retiraba. López y Cachón se llegaron al tramo final separados por menos de 2 segundos y un pequeño error del madrileño propició que la victoria cayera en manos de su rival, pero se mantiene líder del campeonato cuando faltan 3 pruebas por disputarse: Llanes, La Nucia y el rally Villa de Adeje, aquí en la isla de Tenerife, en Canarias. Pepe López llegaba a la meta totalmente decepcionado por ese problema que tuvo también, y donde Alejandro Cayón, pues como decíamos, y Alejandro López fueron los vencedores de este rally Princesa de Asturias, Ciudad de Oviedo. Y donde estaba el campeón de Europa la temporada 2022, porque Fren Llarena y Sara estaban precisamente después de ese percance que tuvieron en la última cita del campeonato del ERC, que son actuales campeones ellos, pues precisamente estaban en la ciudad de Oviedo. Pues sí, la clasificación final, el vencedor fue Alejandro Cachón y Alejandro López, con Citroën C3, 1 hora 33 minutos
3 segundos, López y Rosada fueron segundo con Hyundai 20 a 16,6. Tercera posición fue para Fren y Arena Sara Fernández con Skoda Fabia a 1,54,6 del líder. Cuarto fue Soraya Pernia y Alba Sánchez con Hyundai 20 a 2,17,8 del líder. Y quinto fue para el amigo Pardo y Pérez con Suzuki Swift a 3,035 del líder. Ganaron los tramos, pues Alejandro Cañón ganó 6 tramos cronometrados, Pepe López 3 y el cohete Suárez, que hemos visto imágenes increíbles del cohete Suárez, pues ganaba 3 tramos cronometrados. Los líderes sucesivos, tramo 1 y tramo 4, fue José Antonio Suárez. Tramo 5 y 6 lo ganaba Pepe López. El tramo 7 y 8, Alejandro Cayón. El 9 y el 10, Pepe López. Y el tramo 12 lo volvía a ganar Alejandro Cayón. El campeonato de España sigue de la siguiente manera. Pepe López va liderando con 135 puntos. Segundo, Fren y Arena con 130 puntos. Y tercero, Soraya Pernia con 123 puntos. Bueno, pues seguimos viendo imágenes del Princesa de Asturias, Ciudad de Oviedo, fin de semana. Precisamente ahí están las instalaciones del karting también de, y encima también esa historia también de Fernando Alonso en la ciudad de Oviedo, donde este fin de semana muchísimos aficionados también pudieron pasar por esas instalaciones para visitar las instalaciones de Fernando Alonso, que como saben ya se ha confirmado ya durante este mes anterior ya que Fernando Alonso está en Aston Martin la próxima temporada 2023. El piloto asturiano cambia de Alpine a Aston Martin y a intentar pues hacer algunas temporadas más, que el objetivo del piloto asturiano. Y preparándose de cara al Dakar también Cecilio y Fernando Alonso, la próxima prueba puntual del Super Series será Rally Villa de Llanes el 23 y 24 de septiembre, será la siguiente prueba puntuable. Bueno, se confirma, hoy nos decía Miguel Ángel Domínguez, el presidente de la Federación de Las Palmas, que se sigue trabajando también en el rally del Supercampeonato de España, el rally de Lanzarote, de la isla de los volcanes, y que si no se hace para el Supercampeonato de España, sí que está claro que se va a hacer para el Campeonato de Canarias de rally de tierra. Así que el Supercampeonato de España se sigue intentando por parte de la Federación Española también, por supuesto, y que bueno, que ha habido una noticia importante, un comunicado que ha salido de la Asociación de Pilotos y Copilotos Diego Nacional, que bueno, pues han agradecido muchísimo al organizador de rallies de Lanzarote de Supercampeonato, porque bueno, han hecho posible que al final los gastos se le hayan pagado a todos y cada uno de los participantes que tuvieron el desplazamiento de tierras peninsulares. Hombre, qué menos que por lo menos cubrir esos gastos que llevaron todo y cada uno de los equipos, no solo de tierras peninsulares, sino también los canarios, creo que le han cubierto los gastos, sí. No sé si el 100%, pero sí le han cubierto los gastos a todo y cada uno de esos pilotos. Así que menos, porque el problema no fue de los pilotos, la culpa no fue de los pilotos, sino fue de ese malentendido o ese problema que hubo, que no vamos a entrar en ello porque ya en su momento se comentó y no vamos a entrar en ese debate de nuevo. Así que desde aquí felicitar a Leve Sport por lo menos haber hecho esa gestión, ¿no? Y veíamos imágenes espectaculares también de la Copa Clio Rally 5, vemos a Cohete Suárez justamente en pantalla, el piloto de Skoda, que bueno, que una vez más pues mostró lo rápido que es y la agilidad que tiene, pero veía el camino, el abandono tras una lucha con, como bien decíamos, con esos dos pilotos. Bueno, pues últimas imágenes que estamos viendo del Princesa de Asturias, Ciudad de Oviedo, fin de semana, Supercampeonato España de Rally. Se iba a la ciudad de Oviedo, como decíamos, y que bueno, que toda una cantidad de aficionados tremenda que había en los tramos cronometrados de esta prueba del Supercampeonato de España. Pues sí, hay muchos aficionados también que se dieron cita. Vemos la Copa Suzuki Swift también, estaba presente en esta cita. Y bueno, pues vemos creo también que habían 5 equipos canarios y 4 acabaron. Vemos también el piloto, al amigo Pardo también con el, no Pardo no, perdón, a Joan Viñes con ese Suzuki Swift. Y si volvemos a ver la Copa Clio España también, que está con los Clio Rally 5. Pues estamos viendo los Clio Rally 5 también en ese campeonato de España, ese supercampeonato de España con esos bonitos vehículos, los Clio, y como decíamos, 5 participantes, de los cuales 4 acababan, y entre ellos pues estaban precisamente pilotos que siguen la Copa Suzuki, como ya ha comentado Diego, y otros pilotos más que se daban cita este fin de semana en ese Rally Ciudad de Oviedo. Un rally que Diego está buscando precisamente esa noticia, porque es una noticia importantísima, ¿no? De que, bueno, los pilotos canarios dieron la talla este fin de semana en esa prueba del campeonato, del Supercampeonato de España, y que, bueno, fue un atractivo más para todos ellos, y sobre todo aprendiendo, que es lo más importante, el aprender, estar ahí, sobre todo, y disfrutar también de este deporte del motor, pero sobre todo poder disfrutar de todo y cada uno de los que tramos comentados de un rally que es bastante complicado, el Rally Ciudad Oviedo, como todos saben, y que al final pues estaban ahí como pilotos
que querían estar dentro de ese supercampeonato. Bueno, de por Raúl Quesada, Daniel Sosa sería la posición número 35 dentro de la Copa Suzuki Suite de Sport, piloto también desde Gran Canaria, y busco por aquí a Jenson Viera, que lo tenemos junto a Yeray Mujica, que sigue la posición número 42 con el Renault Clio Rally 5. Bueno, pues son algunos de los pilotos, como decíamos, canarios, que estaban este fin de semana en el Rally de Princesa Asturias, el Rally Ciudad de Oviedo, celebrado este fin de semana, que estamos viendo ahí en pantalla, Hyundai 20 en Rally, que hemos visto en pantalla, estamos viendo por bajo en polo, ¿no? No, el nuevo Toyota, Yaris GR también, espectacular vehículo que tenemos uno aquí en Canarias, pues en la isla de Gran Canaria tenemos uno, y que bueno, que también estamos disfrutando de él. Vemos por aquí al Michel Mendoza, Iván Santana, también quedaban en la posición número 57 con el Nissan Micra N3, otro piloto también desde Gran Canaria. Y recuerden que se ha abierto la lista de inscritos también para la subida a Moya. Ya la escudería ha abierto la lista de inscritos para esa prueba del campeonato de montaña, una prueba que está ahí a la vuelta de la esquina, y que bueno, ya se ha abierto esa lista de inscritos para disputar también esa prueba del campeonato de montaña en la isla hermana de Gran Canaria. Vamos a irnos al municipio del Sauzal. Compartimos este fin de semana una fiesta del motor, concretamente en Ravelo, ahí en el Sauzal. Compartimos con el organizador, con Iván, también compartimos con el alcalde del municipio de Sauzal y también con la concejala de deportes un ratito en esa fiesta del motor celebrado este fin de semana, ¿no? Pues sí, el amigo Mariano nos abrió las puertas del municipio de Sauzal, Jennifer Goya como concejala de deportes del ayuntamiento también, y apoyando siempre el deporte 100%. De aquí mi gracias a Jennifer, mi gracias a Mariano, pero sobre todo también a Iván González, que hizo posible esta fiesta del motor, y al amigo Daniel de Tasca Abreu, junto a Fabián también, que bueno, trabajaron bastante. Creo que habían unas 30 coches, y sí, coches que hacía tiempo que no se veían. Veíamos Renault Maxi Megane del amigo Iván de Weyler, que hacía tiempo que creo que la última vez que se expuso ese coche fue aquí en el municipio de Victoria Centejo, creo que en el 2018, por ahí. Efectivamente, pues ahí también una colección bonita de coches que se dieron cita en esta fiesta del motor en Ravelo, en el municipio del Sauzal, y por supuesto su alcalde Mariano, contento y feliz de seguir el mundo del motor. Él siempre le ha gustado el mundo del motor, y efectivamente hablábamos con él del tramo de Los Ángeles, que se ha celebrado ya en algunas pruebas, me parece que unas dos veces se ha celebrado el tramo de Los Ángeles, y comentábamos con Mariano, alcalde del municipio del Sauzal. Vemos imágenes de lo que aconteció esta fiesta en el municipio de Ravelo, con muchísimos aficionados, como decíamos, y sobre todo con muchísima gente que se dio cita este fin de semana, pilotos, copilotos, y gente que, como dijo Diego, que hacía un tiempillo que no los veíamos, pues ahí estaban también este fin de semana. Muy buenos días, bienvenidos a Tasca Abreu en Ravelo, aquí en el municipio del Sauzal, donde nos encontramos para vivir una fiesta del motor, una fiesta del motor que no se vivía desde hace ya, pues del año 2019, creo que fue la última. Ya don Mariano, pues alcalde del municipio, nos dirá cuándo fue la última fiesta del motor que se ha vivido aquí en Tasca Abreu. Aquí estamos en la tercera fiesta del motor, la exposición de coches después de 4 o 5 años sin hacerla. Y nada, ¿qué les digo? Agradecer a todos los pilotos que han traído los coches. Hemos tenido aquí como 22 coches. Y nuestro ayuntamiento y a la concejal, que desde el primer momento me han dado lo que hay en todo lo que he necesitado para el evento. A la Tasca Abreu, que aparte de ser mi patrocinador, hace el esfuerzo en colaborar conmigo y ayudarme a sacar este evento adelante. Nosotros como ayuntamiento tenemos que intentar ayudar a todos, digo, desde el ajedrez, el automovilismo, el ciclismo, el fútbol, el baloncesto, no solo los deportes de mucha gente, pero también los deportes minoritarios. Pero sabemos que el automovilismo sabemos que cuando vemos esos rallies, esas competiciones en Canarias, es extraordinario el público que se desplaza, la afición que hay, y bueno, creo que es un deporte de masa, y un deporte que a la gente le gusta pues compartir, y le gusta estar con el piloto,
con el copiloto, compartir con ellos, y creo que hoy es ese gran momento de estar aquí con esos pilotos y ver algunos pilotos legendarios como el Percha, que lo vi hace un momento. Sí, aquí, a Luis, que está por ahí también igualmente. Un montón de personas, sí. Bueno, uno te ha metido en una tienda de repuestos de coches en nuestro pueblo, y decir, todo eso pues va siendo esa afición, y hoy, como decía, un día extraordinario donde la gente puede compartir, estar un rato aquí con todos, y bueno, y ver también esos coches, porque tampoco tenemos la oportunidad de otras personas que no se desplazan a los rallies, de traer a un pueblo todos estos coches para que también los vean muy de cerquita, pues sobre todo por dentro, ¿no? Esa caja por dentro prácticamente vacía, llena de aparatos, y bueno, que es muy interesante. Sí, efectivamente, al final los negocios también se ven beneficiados porque hay muchísima asistencia, hay muchísimo público que se acerca a esta jornada, y el beneficio es tanto para los amantes del motor como también para nuestro comercio y para nuestro municipio. Creo que tengo que estar contento porque, como dije antes, dicen que en el automovilismo no hay unión, y yo anuncié el cartel, que tú bien lo sabes, cuando estaba de vacaciones, y en menos de 12 horas ya tenía 20 coches apuntados en una exposición que es para beneficio propio de nuestro equipo, ¿no? Entonces yo creo que tengo que estar muy orgulloso. Veo mucha gente, creo que tengo buenos coches para hacer sin darle nada a los pilotos, sino por su colaboración. Y súper contento. Bueno, pues continuamos. Hemos visto esa bonita fiesta del motor celebrado en Ravelo, en el municipio de Sauzal. Hemos escuchado al alcalde del Sauzal y también la concejala de deporte, y como no, al amigo Iván, que es el organizador de cada... Esta fiesta se hace concretamente para... Recaudar fondos. Iván puede seguir la temporada. Está claro que, bueno, todos los pilotos, compañeros, pues colaboraron ya a los coches, pero no era una presentación, era una exposición de coches. Sí. Y se hizo pues así, de esa manera. Nosotros montamos nuestra radio porque, bueno, pues, primero que nada, porque Tatás Cabreo también es pues patrocinadora de nuestra emisora de radio, de Onda Norte FM de Silio. Y bueno, pues montamos ahí nuestro set, hicimos una tertulia, estuvimos con la música todavía puesta, después hubieron sorteos y demás. Y bueno, pues lo pasamos en grande. Desde ahí, gracias al recibimiento de Tatás Cabreo, de Iván, como nos acogió, y toda la familia. Y hubo un pedazo de paella de Silio de conejo. Bueno, usted comió también. Estaba buenísimo. Hubo una paella de conejo increíble, buenísima que estaba también. Esa paella de conejo, que fue también ya dentro de Tatás Cabreo, para toda la gente que llevó los coches y que ayudó, para los medios de comunicación que estábamos allí, pues había esa paella, la verdad que espectacular. Yo pensaba que teníamos imágenes la comida, pero bueno, hay que decir que se portaron bastante, bastante bien con todo. Todo el mundo salió de ahí contento, todo el mundo pues agradecido, así que... Y los pinchos estaban buenísimos, ¿eh? Y los pinchos estaban buenísimos. Uno salió contento porque no quiso, porque ahí... Sí. Comida había, pincho creo que echaron unos 70 kilos de carne fuera de Brasil, así que no me acuerdo, pero echaron pincho, pues bastante, estaba bastante bueno. La verdad que la mano, hombre, de los pinchos la fue de la Daniela Abreu, pero después Doña Candelaria es la que pone ahí la mano en la cocina de Tatás Cabreo, ¿eh? Bueno, pues eso fue este fin de semana en el municipio de Sauzal, ahí concretamente en Ravelo. Ya en algunas ocasiones más hemos estado allá arriba, hemos estado en la presentación de Iván, que presentaba su Opel Corsa cuando retornaba nuevamente al automovilismo Iván. Y luego, pues, en esas fiestas que se han hecho anteriormente, siempre hemos estado ahí, sobre todo porque nos caen graciosos. Vaya. No te voy a decir. Tanto Abreu como Iván. Porque nos invitan y porque nos caen bien. Y bueno, porque somos casi como una familia con el amigo Abreu, con Iván, ¿no? Con el amigo Abreu somos casi una familia. Y bueno, siempre pues nos acogen bastante, bastante bien. Si te digo lo que dice el viejo por ahí, dice: ¿solo pinchitos? No, bueno, el otro no. Bueno, te da la pispa. Vamos a la pispa. Bueno. Gregorio Carlos Suárez, buenas noches, señores. Saludos desde la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Antonio Espósito nos saluda por aquí. Dice: buenas noches, equipo. Le mandamos un saludo al amigo Dani también, que nos está viendo, Dani Espósito. Y Dani Ponce por aquí también nos manda unos aplausos. Que bueno, gracias a Dani Ponce. También vamos a estar en el rally Villa de Terror, que va a correr Dani con el Marbella City. Yo le dije que sí, cuando llega el cruce de los chorros. Hace dos trompes, pero que el Marbella no hace trompe, pero si da dos vueltas más que sea. Dos vueltas de campana, lo invitamos a cenar.
Bueno, pues que precisamente de los coches que estaban expuestos ahí, precisamente hay un coche con mucha historia en nuestro automovilismo en Canarias, el Mercedes 190 del amigo Luis. El 0002, que pertenecía a Tomás Jimeno, pues lo teníamos ahí, que lo tiene Luis guardado, eso está pero impoluto el Mercedes, y que bueno, que lo pudimos disfrutar el pasado sábado allí en esa exposición. Efectivamente, pues ahí estaba precisamente ese vehículo espectacular, totalmente restaurado, que está muy bonito y que pudimos disfrutarlo este pasado sábado en Ravelo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, entramos ya lleno con lo que va a acontecer este fin de semana, que no es poco, el Rally Isla Bonita La Palma se pone en marcha, esa prueba del Campeonato Autonómico de Canarias, con la única ausencia de los tenores, solamente del piloto gran canario Luis Monzón. Oye, y en el Rally Islas Bonitas de La Palma, sí es verdad, La Palma y La Bonita, la ausencia de Luis Monzón, que no se encuentra él pues mentalmente preparado para estar en el rally, está Alberto Monzón, Miguel Ángel Suárez, Richard Fumero, el piloto de recuperación de Fumero, Joel Triana, bueno, luego nombraremos un par de ellos más, Javier Cañada, veíamos a Raúl Hernández, esperemos que esté tras ese golpe que tuvo en el rally Princesa Asturias, pueda estar en el rally La Palma y La Bonita. Pero Cecilio, la noticia también está en la subida a Tamaimo, casi 150 participantes ya, y ya el amigo Ángel Bello ha dicho que va a estar él con el Audi R8 LMS Evo, Ultra Evo. Va a estar el Hyundai 20 R5, yo sé con quién, no lo voy a decir, ni usted tampoco. Va a estar el Porsche nuevo que han traído la nueva unidad de Porsche. También sé con quién, pero usted tampoco lo va a decir. Y estará Raúl Carro con el otro Porsche. A mí no me han dicho que no lo diga. Se lo digo yo. 4 unidades, tamaño, pero a partir de ahí, si empezamos a sumar gente de Berti Díaz, Félix Brito, Carlos Brito, José Manuel González, Lauren García, una sorpresa que hay también por ahí que con Diabarle a Motorsport. Como la Lauren. Bueno, muchas cositas que hay, casi nada lo que nos espera para vivir la gran fiesta del motor en la ciudad de Tamaimo. Que no es una fiesta, que es una prueba automovilística, pero es una de las mejores rampas de montaña y piloto, en Canarias. Piloto de casi todas las islas, excepto dos. Que, bueno, de una se estuvo intentando casi hasta última hora. Pero de la otra no, porque la otra no tiene, bueno, a lo mejor tiene algún piloto, la Graciosa puede tener algún piloto ahí que viva ahí, ¿por qué no? No lo sé. No hay piloto de Fuerteventura, ¿no? No hay de Lanzarote, de Fuerteventura creo que sí. No, no hay de Fuerteventura. Vamos a publicidad, que vamos a publicidad. Bueno, pues hacemos ese pequeño alto en el camino, rápidamente entramos ya lleno con lo que es va a ser el Rally La Bonita La Palma. Real Automóvil Club de Tenerife. Fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racerrac es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Que si los libros, el uniforme, la mochila y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Años pasan y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al
al futuro, entiendo que hay vivencias que nunca se van. CICAR, siempre contigo. Bueno, pues continuamos, seguimos ya aquí en nuestro programa semanal, hasta ahorita que hora y media que compartimos con todos y cada uno de ustedes en este lunes, como hacemos siempre a través de Canal 10 Televisión y Diámetro Televisión Gran Canaria, junto con SR Canarias, donde están llegando muchísimos mensajitos a través de SR Canarias y también de nuestro WhatsApp. Así que ya lo saben, utilicen para los mensajitos, sobre todo SR Canarias, para que nosotros también podamos leer esos mensajes que nos envían ustedes, los aficionados, a este mundillo del motor. Vamos a entrar ya lleno con lo que el Rally Isla Bonita, fin de semana que va a pasar por la isla de La Palma con un rally espectacular, Diego. Pues sí, un rally espectacular, que estamos intentando estar ahí con nuestro set móvil en la Isla Bonita de La Palma, pues el equipo Sorroda. Estaremos, pero estamos intentando estar en serio, más que nada porque, hombre, también los pilotos lo merecen. Y porque bueno, es un rally del campeonato autonómico, yo creo que tenemos nuestra provincia y que tenemos que apoyarlo también 100%, como lo hemos apoyado siempre, pero en esta ocasión montándonos allí. Sería la primera vez que fallaría, pues, después de 25 años. Aunque alguno no lo reconozca. Después de 25 años. Sí, señor. El rally 47 edición del Rally La Palma Isla Bonita Trofeo SICAR, pues llega este fin de semana, creo que es la quinta cita del campeonato autonómico de Rally Cecilio, sí. Y bueno, donde va a estar la Copa Orbecame Disa Rally Cup de Sport & You con los Peugeot 108 Rally 4 y los Opel Corsa Rally 4. Estará también la Copa 1600, los raleos con el deporte, creo que eran 13 los coches que están inscritos, 6 en el grupo 2 y 7 en el grupo 1. Creo que era así, como decía Samuel la pasada semana, y que bueno, que va a estar pues muy emocionante este rally La Palma y La Bonita. Hoy estamos viendo a Manolo Mesa, que estará también. Sí, que estará efectivamente, que bueno, tiene mucha ilusión también por el rally ese, ¿no? Pues sí, el piloto de F-Motor Suzuki va a estar también en la isla de La Palma. Nosotros estaremos también con una unidad móvil de F-Motor Suzuki en la isla de La Palma. Carlos David, que es el que estamos viendo en pantalla, no estará con el Fiat 124 Rally Avar que estamos viendo, sino estará con el Citroën DS3 R3. Estará el piloto de la isla de La Palma, pero también un piloto a tener en cuenta, Silvio, en este rally. Sí, a los del campeonato autonómico se le suman, ahí estamos viendo el tramo de Punta Llana, bueno, veíamos antes el tramo de Punta Llana, el tramo de Mirca, al campeonato autonómico se le suma los pilotos de la isla de La Palma. No solo vamos a ver la lucha entre Enrique Cruz y el propio Miguel Suárez, sino también vamos a ver la lucha entre Jorge Rodríguez, el propio pues Jesús, Ángel Jesús también con el otro Mitsubishi, la lucha entre Claudio García, que el otro día pues, se marcaba un buen rally, el Encanto Rural también, igual que la suya de Barrovento, el mío Claudio García y Raico Hernández, pero también ahí está pues Nicomedes Pérez con el Ford Escort, que está pues demostrando que todavía está en forma y que puede estar también en la lucha del campeonato. Está en juego el campeonato de la Isla Verde, solo quedaría Rally Las Bonitas y el Rally Senderos de La Palma, que nos decía antes el amigo Julín, que Rally Senderos de La Palma es el 14 y 15 de octubre, coincidiendo con la subida de Ronda Escalona. Así que, bueno, pues decir ahí está que el Rally Senderos de La Palma para ese 15 de octubre, coincidiendo con la subida de Ronda Escalona, esa prueba del campeonato de montaña que se va a celebrar con la escudería zapatera Sport. Seguimos viendo imágenes del rally La Bonita La Palma, donde se vio, bueno, hemos vivido ahí apasionantes en batallas por la lucha entre los primeros cajones de podio. Pues sí, bonitas batallas, bonitos rallies que se han vivido en el rally La Palma y La Bonita. Recuerden que en la jornada del viernes pues serán 4 tramos cronometrados nocturnos, irá el tramo de Tigalate y el tramo de Fuencaliente, Silio, y luego ya nos vendremos pues para la zona metropolitana y la zona pues de Punta Llana, la zona de Martín Luis, que es el tramo que veíamos ahora justamente en pantalla. A partir del día 15 pues será la entrega de documentación en el hotel H10 Taburiente Playa de 6 de la tarde a 8 de la noche. El viernes 16 pues la publicación de medidas de las regularidades por apertura del parque de trabajo en el recinto de aparcamiento Avenida Los Cancajos. A las 12 es el fin del reconocimiento de piloto foráneo. De 11 a 4 verificaciones administrativas en el Orbecame Los Guinchos. De 11 y media a 4 y media verificaciones técnicas, instalación de GPS también en el Orbecame Los Guinchos. A las 11 y media a las 4 y media verificaciones técnicas en Orbecame Los Guinchos. Y a partir de ahí pues comenzamos ya con la ceremonia de salida, será a las 7 de la tarde en la rampa de salida de la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, que ha vuelto de nuevo rally a Santa Cruz de La Palma. Aunque yo lo hubiera sacado, Cecilio, más que nada el rally de la calle de atrás, de la calle peatonal. Yo hubiera sacado rally de ahí, fíjate. De la principal. De la principal, de la calle
de los adoquines hubiera sacado rally de ahí. Donde salía antes. Donde salía antes, ok. Sí, de ahí yo creo que se merece el rally estar dentro de ese ambiente. Pues el primer tramo cronometrado será el tramo de Fuencaliente, de 8 kilómetros 860 metros, arrancará a las 20 y 18 minutos. El segundo tramo será el tramo de Ticarate a las 20 y 51. Nos iremos al tercer tramo Fuencaliente a las 23.04 y el cuarto tramo Ticarate a las 23 y 37 minutos. Eso es la jornada del viernes, serán esos cuatro tramos cronometrados, son dos tramos a repetir dos veces Fuencaliente y Ticarate. Nos iremos a la jornada del sábado también, donde pues los tramos de la Encarnación Mirca, de 6 kilómetros 679 metros, será el TC5 de 10, a las 10 y 28, Martín Luis será de 10 kilómetros 50 metros a las 11 y 6 minutos, y el tramo más largo, el tramo de Las Breñas, de 10 kilómetros 850 metros a las 11 y 54. Nos iremos a un reagrupamiento, zona de asistencia, para volver de nuevo a la segunda pasada, TC8, la Encarnación Mirca, a las 13 y 37, el TC9 Martín Luis a las 14 y 15, el TC10 Las Breñas a las 15.03 minutos. Y el último, pues, sesión de rally, la última etapa será la Encarnación Mirca a las 16.46, y Las Breñas será el TC Plus a las 17 y 24 minutos. Así dará por finalizada esta 47 edición de Rally La Palma y la bonita Trofeo Sicar. Bueno, pues ahí está esta edición del Rally La Bonita La Palma, que se va a celebrar este fin de semana. Muchísimo, por supuesto, que ha creado muchísima expectación también el Rally de la Isla Bonita, como siempre, y sobre todo hay que apoyar a la Isla Verde, porque, bueno, es necesidad también que tienen en la isla de que se mueva el mercado, se mueva la gente que visite la Isla Bonita La Palma, por lo pasado ya con el volcán, sobre todo, que, bueno, que hay que ayudar a nuestros compañeros y amigos de la Isla Verde, así que hay que ir Ha cumplido un año, porque justamente el Rally La Palma y Las Bonitas el pasado año, la pasada temporada 2021, pues justamente estábamos saliendo en el barco el domingo al mediodía y pues cuestión de 10 minutos fue cuando erupcionó el volcán de Cumbre Vieja, así que casi, bueno, hizo un año creo que ahora estos días, ¿no? Hizo un año esa erupción. Bueno, pilotos, decíamos antes, Alberto Monzón, Miguel Ángel Suárez, Richard Fumero, con José Abraham Báez con el Peugeot 208 Rally 4, el piloto de recuperaciones Fumero, Joel Triana, que alquila un vehículo, un Peugeot 208 Rally 4, Aspor Añú, junto con Domi Guerra, Oscar Doni y Francisco Perestelo con Citroën C2 también estarán, Javier Cañada, Alejandro Rodríguez con el Percorsa Rally 4, el propio Alexis Martín Lorenzo de Silvio, que va a estrenar el Peugeot 205 BRS15, que fuera Adrián Chávez, que lo quería Adrián Alexis Martín, pues lo estrena aquí en el Rally La Palma y La Bonita junto a Dailo González, José David Benito, Patricia María González con Peugeot 106 Rally, Samuel Díaz, también Eduardo Aguín con Citroën Saxo, José Miguel, Luis Dorta, Omar Enrique con Opel Corsa, Víctor Manuel Abreu, Luis Alberto con Skoda Fabia R5, atención con lo que puede hacer Víctor también en este rally, Silvio, porque es un piloto siempre muy rápido en la Isla de La Palma, Nelson Climén, Agustín Vega, Claudio García, Raico Hernández, Giovanni Fariña, Carolina Fariña, Kevin Remedio, Marta Fuentes, el piloto de Taller Cutilla, Carlos Alexis Martín, María Itaiza, que vienen de vencer el Rally Sprint Cielos de La Palma, Enrique Fernández, Teresa González, Nicomedes Pérez, Jorge Lorenzo, Antonio Jesús Sánchez, Rubén Pérez, Francisco Alejandro Franquet y Cristo Jesús Freguel, por aquí vemos a Martín Eduardo Montesino, Fabián Miguel Rojas, el piloto de Aureol Izquierdo Mecánica, Alfredo Guerra, Armando Rivero, Ayosa Almeida, Sebensuy García, Jorge Rodríguez, Javier Pérez, Ayose Pérez, Rubén Feliciano, Daniel González, Elena Eliana Pérez, Rubén Raúl Hernández, Rodrigo San Juan, Carlos David García, Navasel Yunei, Yael Cáceres, Judy Rodríguez, Enrique Cruz Ramos, Geray Mujica, Fernando Cruz, Teco Hernández, José Nolasco y Rodolfo González con Forescore MK1, Francisco Javier Tavares, Yasmín Rodríguez con Mitsubishi Lance, Tomás Felipe, Manuel Jesús con Opel Kadett. Bueno, un total de 80 participantes, aparte el apartado de regularidad, que hay un total de 9 participantes: Armando Rosendo, Rafael Márquez, Oscar Álvarez, Sandra Almeño, Ricardo Alonso, Carlos Javier Jorge, José Roberto Lorenzo, José Anselmo Alonso y Rafael Gil Medina son los que están dentro del apartado de regularidad. Bueno, pues todo lo que va a ocurrir este fin de semana, cuando el Campeonato Autonómico de Canarias, después celebrado el Rally Villa Santa Brígida, que fue el primero, el Rally Las Canarias fue el segundo, el Gran Canaria el tercero, y el Rally Ciudad Laguna, que fue el último rally que se celebró del Autonómico, ¿no? Sí, sería el cuarto Rally Ciudad Laguna, y esta sería la quinta cita del Campeonato Autonómico, en la cual, si Luis Monzón hubiera estado, hubiera vencido en este rally, el campeonato seguiría, pues, abierto a un ganador. ¿Qué va a pasar? Que si Enrique Cruz gana en el Rally Isla Bonita Cecilio, aunque quede el Rally Isla de Tenerife
el Villa Adeje, si no mal recuerdo, ¿no? Y el, queda, y el Lanzarote. Queda el Isla de Tenerife, efectivamente, pues, el Villa Adeje y el Lanzarote. Y el Lanzarote, pues ya no lo va a tener tan fácil Luis Monzón, aunque se sume al campeonato después de Rally Las Bonitas. Sí, pero también tiene el descuento también de los rally, ¿no? De momento, Enrique Cruz lidera con 121 puntos. Segunda posición es para el Miguel Suárez, que se encuentra segundo, el piloto de la Isla de Palma con 98 y con 70. Es tercer clasificado Luis Monzón. Raúl Hernández, cuarto clasificado, con 68,5. Y la quinta posición la ocupa el piloto tinerfeño Giovanni Fariña con el pedido 108, que es quinto con 59,2. Así que está haciendo una buena temporada Giovanni Fariña también esta temporada 2022 en lo que se refiere al campeonato de rally, ¿no? Saludamos al amigo Tony, que dice por aquí: buenas, Diego, ya estamos sintonizando con el mundo del motor del equipo Sorrel, amigo Tony, que le mandamos un fuerte saludo. También Berti por aquí nos mandaba pues felicidades también y nos daba las gracias por ese pues, reportaje que hemos hecho. Desearle a Berti pues mucha suerte, decirle en esta nueva andadura que tenga mucha suerte y que bueno, que siempre tenga trabajo, que eso es lo más importante. Efectivamente, eso es lo más importante y sobre todo que bueno, las carreras también son importantes, pero es necesario también tener lo otro para poder participar. Bueno, todo lo que se refiere a Rally Isla Bonita este fin de semana, recuerden que esa es la cita del campeonato autonómico, la quinta del campeonato autonómico, y que bueno, se va a jugar también, por supuesto, la Isla Bonita La Palma, su campeonato, que a falta de que se celebre también el Rally Sendero de La Palma, que está para finales, como tú dijiste, finales de octubre, me parece. Pues sí, el Rally Sendero de La Palma será el 14, 15, 16 de octubre, luego pues tendremos el Rally Isla Tenerife el siguiente fin de semana, y luego el Rally Villa Adeje el 25, 26 y 27 también, pues serán las últimas citas de, bueno, las dos últimas citas del campeonato regional, será el Overcami Isla Tenerife y el Rally Villa Adeje y el Lanzarote, pero en la Isla La Palma será el sendero, que será el 14 y 15, prueba, será la última prueba puntuable para el campeonato insular de la Isla Verde. Buscamos también el rutómetro de Rally Isla Tenerife, Diego, que lo tenemos ya por ahí. Ya Julio Martínez ha publicado ya el Rally Ten, ha publicado, el Rally, lo que va a ser el Rally Isla Tenerife, una prueba del campeonato autonómico que está creando también muchísima expectación. Esa prueba del campeonato vuelve a algún que otro tramo de hace muchísimos años y un rally que, una vez más, vuelve al norte de Tenerife, que es donde se le el rally realmente, pues bueno, se ha buscar tramos también en el norte de Tenerife, como hace siempre y como se hacía antaño, que bueno, salía de Santa Cruz, se iba al sur, zona metropolitana, también llegaba al norte, y bueno, eso es lo que se quiere del rally que representa a nuestra isla tinerfeña, y que siga así, por supuesto, compartiendo los tramos crometados en las tres partes de la isla, zona metropolitana, zona centro, como decíamos, zona sur y zona norte de Tenerife. Pues bueno, dos horas de los tramos crometrados que romperán el hielo la jornada del viernes, el tramo de Porís Arico Nuevo de 14 kilómetros 360 metros a las 19 y 29 minutos, el TC2 será el lomo de Mena Wimar de 9 kilómetros 160 metros a las 20 y 26 minutos, nos iremos al TC3 medianía Orotava Los Ralejos de 9 kilómetros 305 a las 9 y 18, el TC4 y Cod del Harto La Guancha a las 10 y 6 minutitos, iremos al TC5 medianía Orotava Los Ralejos a las 2 y 38 y Cod del Harto La Guancha 2 a las 3 y 26 y el TC7 Casa Alta de Tacoronte Guarcía a las 14 y 39. Volveremos de nuevo a un reagrupamiento para irnos de nuevo a Casa Alta de Tacoronte Guarcía a las 17 y 52 y el último tramo cronometrado es más largo de este rally Isla de Tenerife, el camino Isla Tenerife será el Diablillo, los Loros de 19 kilómetros 877 metros a las 18 y 28. En ascenso o descenso. Descenso. Descenso, Diablillo, los Diablillo, Loros. Diablillo, efectivamente. Bueno, pues eso también lo que va a acontecer en el Rally Isla de Tenerife, esa prueba del Campeonato Autonómico de Canarias, que bueno, también está creando muchísima expectación. Hacemos un alto en el camino, entramos ya prácticamente en nuestra recta final. No se pierdan el cierre con nuestro retro, que bueno, que tenemos siempre, que hace muchísimos años, y que seguimos ofreciendo las imágenes de esa época de nuestro deporte del motor. Real Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el RACERRAC es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60.
siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Que si los libros, el uniforme, la mochila y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Pero los años pasan y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al futuro, entiendo que hay vivencias que nunca se van. Zicar, siempre contigo. Bueno, pues hemos dado un repaso también a lo que va a ser el Rally La Bonita este fin de semana, o sea, quinta cita del Campeonato Regional de Canarias de Rally Asfalto, que se va a celebrar en la Isla Bonita de La Palma. Así que les deseamos muchísima suerte a todos los participantes, que disfruten de la Isla Verde y sobre todo a los aficionados. Muchos ya se van a dar cita, como ya decíamos anteriormente, porque prácticamente está a tope los barcos y los vuelos también para la Isla Bonita de La Palma este fin de semana, ¿no? Eso es bueno, las estancias también, no hay donde quedarse, sobre todo en la zona pues metropolitana, Santa Cruz de La Palma, zona de los Cancajos y demás, pues no hay casi nada, solo las cápsulas esas que te metes dentro, si quieres dormir ahí, es lo único donde te puedes quedar. Si eres pequeño, bien, pero como no sea lo grande. Consejo, así que, y bueno, Pipa dice por aquí también en la pensión La Cubana. nada, hemos dado un repaso a Rally La Palma y Las Bonitas. Este fin de semana, pues ahí estaremos, si el equipo sobre ruedas, traeremos las mejores imágenes para la siguiente semana. Vamos a tener un interior también del amigo Richard Fumero, también del Pido 108 Rally 4, el piloto de recuperaciones Fumero, que estará junto a José Abrán, pues también en este rally, dentro de la Copa Orbe Camedisa Rally Cup de Sport & You, y traeremos muchas cositas, muchas más cosas, también algún interior de algún otro piloto que tendremos también la próxima semana, buenas imágenes, bueno, estaremos con la radio en directo, muchas cositas, a ver si podemos estar ahí, Cecilio, a ver si podemos estar ahí. Bueno, pues eso será este fin de semana con el Rally La Bonita de La Palma, su 47 edición de este Rally Palmero que vamos a vivir este fin de semana, como decíamos, por todo lo alto, el Campeonato Autonómico de Canarias. Pues con ello prácticamente vamos a ir cerrando nuestro programa en el día de hoy, un poquito antes de lo habitual. Otras veces nos cogemos horario que no nos corresponde y esta vez pues llegamos un poquito antes a la finalización del programa, ¿no? Hombre, que sí, que por un problema personal tenemos que acabar un poquito antes, pero bueno, otra vez se le cogemos también ahí a ellos. Sí. Nos ha tocado hoy. Pues Diego, ¿será hasta la próxima semana? Nada, yo mandarle un saludo al amigo Jonay Pérez, que por ahí saludo equipazo. Saludamos también al amigo Jorge, que está por ahí también viéndonos, y a Gara, y bueno, pues, y a Jonay, claro. A Richard Fumero también dice buenas noches a todos, nos manda un saludito. Y nada, a todos, este fin de semana no se pierdan el Rally La Palma Isla Bonita, pero sobre todo no se pierdan mañana la tertulia del motor que hicimos en Ravelo. Es grabada, hay que decirlo, pues no me lo van a escuchar. Vengan, que estamos aquí. No, es grabada, vamos a poner imágenes del rally del Atlántico del año 91 junto con la tertulia, porque sale el tramo también de Los Ángeles, pero no se la pierdan porque tuvimos una buena tertulia con el amigo Santiago Padilla Percha, Cecilio, el amigo Luis, Iván González, Mariano, el alcalde del municipio del Sausal, y Jennifer Goya, la concejala de deportes del municipio, que de aquí mil gracias de nuevo a todos ellos por habernos acogido como nos acogieron. Y nada. Y será hasta el lunes. Y yo no hubo duro ahí, estaban buenos, ¿eh? Estaban buenos. Me lo invito, Iván. Gracias, Diego. Saludos. Saludos. Bueno, pues nuestro compañero Diego Delgado, el próximo lunes estaremos aquí nuevamente a partir de las 9 de la noche. En la realización ha estado nuestro compañero Gaby y lo vamos a dejar con unas imágenes impresionantes. Vamos a vivir el año 85, 1985,
y en la Isla Bonita de La Palma. Vamos a ver el Criterium Ballarianes 1985. Este es nuestro retro también en la noche de hoy, que espero que disfruten y sobre todo que nos lleve al recuerdo, nos lleve a lo que era el automovilismo hace algunos años, algunos no, muchos años atrás, también nuestro deporte del mundo del motor. Con ello nos vamos, será hasta la próxima semana. Recuerden, cada día de 1 a 2 de la tarde llega Sobre Ruedas. Recuerden que este programa también se ve mañana a través de Diámetro Televisión en su repetición y también en Canal 10 Televisión en su repetición. A partir de las 2 de la tarde será la repetición de este programa de Sobre Ruedas. Y si no, cada día de 1 a 2 llega Sobre Ruedas a través de las diferentes emisoras de radio, las 9 emisoras de radio, cada día con la información del mundo del motor. Será hasta el próximo lunes. Buena semana para todos y buen fin de semana. Disfruten de Rally La Bonita.